Bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Estamos con ustedes, como de costumbre, José María Conjet del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez del City College y el Graduate School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy eh, tenemos el placer de, esta, de darle la bienvenida a Ana Lidia Vega, uh, escritora puertorriqueña, uh, que nos acompaña hoy en Charlando con Cervantes. Ana Lidia, quisiera eh, comenzar eh, preguntándote un poco sobre tu formación. Tú eres profesora de francés. Eh, ¿Cómo has dado este salto de la enseñanza del francés a, a la escritura a, y una escritura tan centrada en la oralidad? Pues el salto fue al revés, porque fue de la literatura al profesorado de francés. <laughs> Lo que vino primero fue la literatura, porque desde muy pequeña ya escribía. Y es que mi papá, que nunca fue a la escuela, que era un campesino, un jíbara, como decimos en Puerto Rico, emigrado a la ciudad era un trovador improvisador de décimas orales, ¿no? Que sabes que es una tradición en el Caribe, en todo el Caribe, eh, de improvisar décimas y hacer controversias de décimas con otros trovadores. Creo que en Cuba se llaman repentistas, este, en Puerto Rico trovadores. Y mi papá pues hacía esto, esta era su práctica literaria oral y yo estaba muy atenta a todo desde niña y en casa se daban fiestas en el patio, venían músicas, porque esto es acompañado de música de seis y de cuatro, la música que llaman allá de la montaña. Eh, y oía yo a mi padre entonces improvisar, que era muy bueno y muy chusco, muy gracioso, eh, controversias con pies forzados, la línea que le daban obligatoria con la cual tenía que terminar la décima. Y entonces él lo hacía y yo aprendí a hacerlo también y lo hacía con él. Y así me introduje en el mundo de la literatura. Mi madre, que fue la primera mujer en su pueblo que llegó a cursar estudios universitarios, tenía pasión por la lectura. Ese pueblo es Arroyo, Arroyo, ¿no? en la costa sur de la isla. Entonces mi padre con la literatura oral y mi madre con la escrita influyeron mucho en mí y en casa siempre se estaba uno envuelto en ese ambiente literario, ya fuera oral o escrito, no leyendo o escuchando décimas. Así es que desde muy temprano empecé a hacerlo yo también y lo primero que escribí fue poesía, luego cuento. Y cuando decidí ser profesora de francés, hace rato que ya estaba escribiendo. Tú entras en la literatura con un libro mmm, que se llama Vírgenes y Mártires y que tiene, presenta una originalidad y es que está firmado por dos escritoras, no solo por ti, sino por otra escritora puertorriqueña, Ana Carmen Luba, Lugo Felipe. Carmen Lugo Felipe. Sí. Eh, por una parte están sus cuentos, por otra parte de los tuyos y al final hay un cuento a la limón a la limón cómo sí. se escribe eso Ajá. cómo se escribe la limón y pues luego sí. seguiré con la pregunta con otra pregunta de este libro pero explícame primero cómo se escribe la limón un cuento que más creo que dio mucho que hablar sí, sobre el bastante, machismo puertorriqueño sí. bueno pues resulta que Carmen Lugo y yo ya éramos colaboradoras en otro plano porque habíamos escrito junto a Ruth Hernández Torres y Robert Villanúa dos profesores de francés como nosotras, habíamos escrito un libro de texto para la enseñanza del francés a hispanohablantes. Así que ya estábamos acostumbrados a la, a la, a la colaboración los cuatro. Y Carmen escribía sus cuentos, yo escribía los míos, ninguna se había atrevido a publicar un libro. Y entonces nos intercambiamos los cuentos y nos dimos a leer y eh, juntas nos atrevimos a hacer algunas maldades, participar en concursos, bueno, con la buena o mala suerte de que ganamos algunos premios y eso nos envalentonó. Entonces decidimos publicar un libro en conjunto especie de aventura, ¿no? Si sale bien, bien, si no, pues tenemos algo de que reírnos juntas, por lo menos, y no y, o, 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 para no llorar solas, ¿no? Yeah. Y entonces este a, ella me entregó seis cuentos, yo, yo junté seis de los míos, pero faltaba algo para cerrar el libro, y ahí se nos ocurrió la idea de la, la limón, del mano a mano. De hacer ese cuento en conjunto que se llamó Cuatro selecciones por una peseta, bolero a dos voces para machos en pena. Sabes que en el Caribe y en América Latina, y sabrá Dios si en España también, hay esa tradición de que los hombres abandonados van a llorar junto a una bellonera escuchando música, preferiblemente rancheras matahembras o boleros cortavenas, ¿no? Y entonces. Eh, Cogimos esa escena de los de cuatro hombres lloriqueando porque las mujeres los dejaron, nos repartimos los tipos, ¿no? Tú vas a coger dos, Carmen, <laughs> yo voy a coger otros dos. Creamos las situaciones y entonces cada una tenía su cargo contar la historia de esos dos tipos. Pero claro que se cuenta a través de eh, la, la mujer, ¿verdad? La mujer es la que, la que da ahí la perspectiva irónica. Entonces, eh, luego había que crear unas partes, unos puentes entre las cuatro historias. Esos puentes los hicimos en conjunto, después que teníamos las cuatro historias ya hechas, empezamos yeah. a tejer y abordar alrededor de las historias, juntándolas con algunas gracias como eh, eh, citas a otros textos literarios, eh, citas de canciones eh, famosas en el mundo hispano. Y así pues fue surgiendo poco a poco el cuento que, yeah. como dices, dio que hablar, <laughs> pero como está escrito irónicamente, dio de qué hablar este, de una manera muy contradictoria. Porque las mujeres nos felicitaban por haber denunciado a los maridos opresores, pero los hombres nos felicitaban por haber defendido a los maridos oprimidos. No lo Así que no sabíamos pero, bien lo que habíamos logrado. En este mismo libro tiene aparece uno de tus cuentos más justamente célebres, que es Pollito Chicken. Ah, sí. Que debe ser uno de los <laughs> primeros cuentos escritos en spanglish, ¿no? Pues no creo, porque ya sabes que hay una larga tradición de, de escribir en Spanglish que crearon los, los New York Poets, ¿verdad? Los poetas New Yorkian, este que ya desde los sí. años 70, a fines de los 60 están escribiendo. Así que yo creo que ya el Spanglish se había trabajado, pero en Puerto Rico no. Sí, sí. eso es lo que quería decir. Sí. Y además hay un... porque tú no, no escribes habitualmente en Spanglish, ni, ni no. hablas en Spanglish. No. Ahí hay una voluntad literaria irónica que he relacionado yo con un ensayo que aparece en uno de tus últimos libros, Esperándalo sobre uh -huh. el difícil, ¿no? Sí, sí, cómo no. <laughs> Eh, pues en puerto rico resulta un poco desacralizante usar el inglés de, con el español porque sabes que ha habido una larga tradición de defensa de la lengua española por razones políticas. verdad? Sí. durante la primera mitad del siglo los estados unidos quisieron imponer el inglés como lengua de la enseñanza pública. no lo lograron. los puertorriqueños sabotearon ese proceso. pero siempre se ha sido un punto álgido, no? Eh, el demostrarle al mundo que sí hablamos español. bueno, por algo nos ganamos el premio príncipe. De Asturias hace un tiempo, <laughs> el, el año del quinto centenario. Este, y, y el que una autora, un autor, m, trabajara el spanglish m, no era algo muy bien visto, ni allá ni acá, porque entonces acá los, los puertorriqueños de Nueva York podían pensar que uno se estaba burlando de ellos. Uh -huh. Y allá se veía como que qué hace esta m, dañando ¿no? nuestro español y, y, y trayendo esa presencia del inglés que tanto trabajo nos ha costado limitar y echar a un lado, ¿no? Así que eh, era una situación un poco explosiva. Mm -hmm. Además el tema del cuento eh, tenía un tema explosivo también, que era la cuestión de la sexualidad, ¿no? Sí. Así que Pero cuando se juntaron las que cosas. que querías pasar por americana además. para poder ligar, ¿no? además. <laughs> Yo quería hablar ahora de, de otro de tus libros, Encancara nublado y otros cuentos de naufragio y quería preguntarte, ¿has escuchado por ahí que eh, en el, cu el cuento precisamente que abre la colección en Cancara Nublado ah, va a ser llevado a la pantalla. ¿Qué nos, nos puedes hablar un poco de eso? Sí, bueno, eh, se trata de un cortometraje que está haciendo un joven cineasta puertorriqueño que se llama Luis Rosario Albert. Eh, yo creo que ya lo tiene casi terminado, eso fue lo último que supe antes de venir para acá, para Nueva York, eh, él ha, lo que ha hecho es una reescritura del cuento ha tomado la situación original de los tres náufragos de uno de Cuba, otro de República Dominicana y otro de Haití. De Haití. Eh, y un puertorriqueño, luego que van a conocer en el barco sí, que los sí. rescata, ¿no? ha tomado esa situación, pero le ha dado otro tratamiento. Yo le doy un tratamiento fársico, irónico, él le da un tratamiento realista y trata de reconstruir las vidas de cada uno de esos eh, de esos náufragos, de esos emigrantes que se van a encontrar en el bote. Así que el tono cambia completamente, la historia también, este, no sé cómo resultará, pero lo veo como algo diferente de mi cuento, ¿no? Y a propósito de ese cuento, eh, quería también preguntarte, ¿cómo ves tú el problema de la identidad caribeña? Tú que manejas las tres lenguas mayores que hablamos en el Caribe, el francés, el castellano y el inglés, y eres profesora de lo que en francés se llama la francofonía, uh -huh. ¿no? Francofonía. ¿Cómo ves el problema de la identidad que de una manera fársica, como has dicho, trabajas tú en ese cuento? Bueno, yo veo que hay muchas cosas que ligan al Caribe, ¿verdad? Muchas cosas en común que unen a los pueblos del Caribe. Tenemos toda una historia en común, eh, el, el colonialismo que nos formó, el imperialismo, la emigración, eh, que es una constante en la historia del Caribe, el zancocho de razas, ¿no? Africanas, europeas, asiáticas. Y todas esas cosas tenemos en común, una, una, una música, una cocina. Hay demasiados factores que nos unen. Pero bueno, también hay muchos que nos desunen, eh, y, y es sobre todo el hecho de que estamos poco en contacto unos con otros. Es, pienso yo, en la emigración. Que los pueblos del Caribe empiezan a conocerse. Acá en Nueva York, donde se da la fusión de cubanos, puertorriqueños, dominicanos, haitianos, jamaiquinos. Si nos quedamos en nuestras islas, padecemos del mal del insularismo y entonces no, no llegamos a conocernos. Estamos dándonos la espalda unos a otros y mirando hacia las respectivas metrópolis. Ese es el problema mayor y él es el que yo quise tratar un poco en el libro de Nublado, no trabajar con todos esos factores de unión y de desunión. Sin embargo, me parece que en Encancara nublado, y concretamente en el cuento que da título al libro, el que se va a llevar al cine ahora, me parece un error llevarlo en serio. <risa> <risa> eh, hay un registro, una forma de hacer literatura que no vuelves a repetir, porque eso es una alegoría. Sí. Y no parece que lo tuyo sea la alegoría, porque hasta la alegoría te sale paródica al final. Sí, es y inevitable, es que sé con un diente. En este libro tengo la impresión todo el tiempo, comparo Encancara nublado con el cuento que más me gusta del libro, que se llama Cráneo de una noche de verano, Ajá en que hay una especie de pugna entre una ideología política eh, muy respetable eh, uh -huh. y lo que es tu verdadera vocación literaria. ¿Es así o no? ¿O me estoy equivocando? Sí, ese es un libro muy político porque se escribió durante un periodo en que yo participaba como persona, ¿no? De, de, de una militancia política, eh, el Puerto Rico de los setentas, ¿verdad? Donde bueno todos mm, agarrábamos el piquete, manifestábamos. Este era era una juventud de izquierda, de una cultura de izquierdas muy vibrante. Estaba muy presente la influencia de la revolución cubana y de, y de la y de la visión de la literatura que tenía sí. la, la revolución cubana y todo eso nos influyó mucho. Eh, obviamente, eh, pues sí, había un proyecto político en la construcción de ese libro y es mi, mi, mi creencia apasionada en la unidad del Caribe. Eh, y, en, y en la lucha antiimperialista, que eso, de eso no renegaré nunca, ¿verdad? Ese proyecto sigo, sigo creyendo en, y militando en él eh, de una manera o de otra. Pero entonces también se da, como tú dices, el factor del humor, de la farsa, otras cosas que un poco subvierten ese, eh, la seriedad de ese proyecto político y, y, y hay lecturas muy encontradas de ese libro, por, yo creo que por esa causa. En pasión de historia yo veo un poco otro registro también es una especie del de, registro detectivesco. Eh, ¿Cómo te interesaste en este género y, y, y cómo lo, lo, lo has podido armar de la forma en que lo haces en los cuentos de pasión de historia? Pues mi interés por la literatura detectivesca es de siempre desde pequeña, ya con la y con la serie de Nancy Drew, por ejemplo, <risa> <risa> y los Hardy Boys y todo eso. Luego más adelante con, con los clásicos norteamericanos, Chandler, Dashiell Hammett, este toda la serie negra de, eh, que, que publicaba Gallimard luego cuando, cuando descubrí el francés. He leído siempre mucha, mucha literatura detectivesca, es lo que prefiero leer. El género detectivesco también de horror. Este, siempre lo siniestro, lo morboso me atrae mucho, a, a pesar de que dicen que eso no se ve mucho en mi literatura, ¿verdad? Que es más bien una literatura alegre y humorística, pero sí siento la atracción de eso, de lo macabro y lo, y lo funesto pero sin embargo en ese libro eh, juego con esa tradición, ¿verdad? La uso para jugar un poco, para, para, para transformarla, para introducirle finales feministas, para este um, jugar con la estructura, pero proponer otra manera de cerrar. Como un pretexto en cierto sentido. Pero no solo hay finales feministas, hay finales totalmente sorpresivos, sí. ¿no? Entonces, a veces te quedas y decir, pero esta es la que la que murió, es la que yo pienso, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué esperas que el lector saque de esto? Sí, ¿sabes es un eso juego? me lo han criticado mucho porque me dicen que el género detectivesco tiene que traer satisfacción al final. <laughs> es como un orgasmo final en que todo cae en <laughs> su sitio ¿no? y, y tú entiendes todo y dices, ah, por eso era. Hay hasta escenas de explicación uh -huh. normalmente al final donde lo que no se entiende se explica. Entonces yo re, he rehuido un poco eso y he dejado... Finales abiertos, un poco enigmáticos, y me han criticado eso, me han dicho que entonces no, no, no forma parte de la tradición detectivesca porque no el final no llega a satisfacer todas las interrogantes, sino que deja muchas preguntas. Pero eh, mi intención que era esa era jugar un poco con el género, pero traer también eh, esa parte de, de, de duda, de incertidumbre, de ambigüedad literaria. Al mismo tiempo, el tono de parodias claro. permanente y el humor que aparece muy poco en la novela negra sí que está en todos sí. tus cuentos. Sí. Por cierto, que el último cuento de Pasión de Historia. Eh, adelanta yo creo los temas de Falsas Crónicas del Sur, porque sí. es también una especie de parodia de las de la investigación histórica. Y de la obsesión, de la búsqueda histórica. Y se sí. llama, incluso el título es paródico, porque en lugar de llamarse sobre héroes y tumbas, como la famosa novela de Sabato, es sobre tumbas y héroes. Exacto. ¿no? Puedes hablarnos. Y luego un dice poco? Folletín, de folletín de Caballería boricua, que es sí. el, el subtítulo, sí. 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 Bueno, en Puerto Rico, yo pienso que esto es en toda América Latina también, pero, pero bueno, vamos a hablar del caso específico de Puerto Rico. Ha habido una obsesión en mi generación por el descubrimiento de la historia. Siempre hemos tenido la impresión de que algo se nos estaba ocultando, que hay una historia oficial que esconde la verdadera contrahistoria del pueblo puertorriqueño y sus luchas. ¿no? Entonces eso hace que los escritores se vuelquen siempre hacia el pasado en busca de episodios eh, inéditos para rescatar. ¿no? Hay una cuestión de rescatar la historia oculta y luchar contra esa historia oficial que nos da otra versión de las cosas y el discurso triunfalista del Estado Libre Asociado, etcétera. Bueno, así que y, y, y cuando se, cuando escribo ese cuento estoy muy consciente de esa tradición que hay en mi generación de, de buscar la historia perdida, ¿no? la, la recherche de l'histoire perdue. Y pero al mismo tiempo está entre el humor, ¿no? Y, y, y la parodia. De, de esa búsqueda que es muy legítima y muy sacrosanta por otra parte ¿verdad? dentro sí. de la tradición literaria de un país este colonizado es que está sujeto a la, a, al control de una potencia imperialista, ¿no? Esa búsqueda de la historia, pues ya tiene unos ribetes políticos también y es un proyecto muy serio, pero que ahí mmm, lo tomo un poco a, a chanza ¿no? Lo he hecho a broma con metiéndole ingredientes de parodia. Entonces tenemos a un joven investigador ansioso por contribuir al rescate de la historia. Se le llama así, ¿verdad? con todo, un, con epíteto así. Y de acostarse con una chica. Y, y también, <laughs> exacto. Se junta entonces con un viejo nacionalista de la tradición del nacionalismo puertorriqueño. Una, una, una lucha muy respetable, ¿verdad? Que, que ha sido inclusive una lucha armada, este viejo que representa esa tradición. Y luego tenemos a una joven investigadora, New York Rican, puertorriqueña de Nueva York, feminista, que se integra a la búsqueda histórica y ese trío va a ir en busca de las tumbas de dos héroes del Grito de Lares, que fue una revuelta contra el, el régimen español en el siglo XIX. Pero entonces pues, se cuenta ahí con. con con pretensiones de folletín y al mismo tiempo con, con un humor un poco desacralizante, para, para, tanto para el nacionalismo como para el proyecto del joven historiador marxista, como para el proyecto de la joven New Yorkican feminista feminista. ¿no? Y creo que termina de una manera que, 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 que al mismo tiempo lo echa toda broma, pero también lo rescata lo mejor de los tres. Espero yo. Digo es muy así. curioso que el. Que el la persona el personaje que representa al, al héroe nacionalista habla con los espíritus ah, o sí. sea tienes eh, recoge un poco esta tradición de eh, digamos de ese espiritismo de eh, comunicaciones con el, con el más allá de algo que viene de fuera como a resolver los problemas pensaste en este tipo de cosas al el personaje cómo no porque primero yo vengo de familia de tradición espiritista por el lado de la familia royana ¿no? donde eso está muy presente donde en la mesa pues se habla con los espíritus como si fueran un invitado más, ¿no? Y por otra parte, el, el nacionalismo, las luchas nacionalistas en Puerto Rico han estado vinculadas también al espiritismo y muchas de las grandes figuras del nacionalismo han, han sido mediunidades espiritistas. Entonces me pareció interesante como es, cómo, cómo es un, un movimiento volcado hacia el pasado, ¿por qué no un movimiento también volcado hacia el pasado espiritual? verdad todos estos espíritus que tienen que ver con las luchas patrióticas que están siempre presentes y eso pues es súper caribeño verdad donde siempre la santería por ejemplo se alimenta se alimenta a los antepasados ¿no? cuando se les invoca yo invoqué ahí los antepasados Antepasado. también en ese cuento para que participaran de la búsqueda que es la de todos yo quiero moverme un poco a falsas crónicas del sur y un, al primer cuento que, que abre esta colección el baúl de, de mis flores eh, recoge la historia de Puerto Rico del siglo XIX y trae a colación eh, de tipo eh, el problema del de conflicto de razas en Puerto Rico. ¿Era este uno de tus propósitos um, principales al, al componer el, este cuento? Bueno, eso estaba así mm, por el interés en la historia y, el, y en los temas del Caribe, ¿verdad? Era, era algo que estaba ahí sin decirlo, tácito pero también tenía yo un proyecto literario que era parodiar un poco la novela... Cótica. La novela, este, tam, eh, la narrativa de femenina arrazos, del siglo XIX, no? yeah. también, ¿no? Eh, tipo las, las novelas de institutrices británicas, como Jane Eyre, de Charlotte uh -huh. Bronte. Ese tipo de cosas quería yo parodiar un poco ahí, este, un, construyendo una novela de ese tipo pero claro, con ideas bien del siglo XX, ¿verdad? Y con, con finales que, que subvierten un poco esa tradición. En esa tradición, por lo general, eh, si tomamos a Jane Eyre como, como ejemplo, la institutriz pasaba, la zarza y el Guayacán sufría muchísimo, ¿verdad? Para llegar, por fin, pero triunfaba, eh, a, a juntarse con ese hombre que tanto trabajo le había dado capturar. Pero en, eh, pero en, en, la, en la novelita corta que yo escribo, ese no es el final, ¿no? Es, es un final más abierto, donde la mujer no se sabe lo que va a hacer de ella. Si ella se, asume su soledad, que ya es una visión más del, del, del siglo XX. Entonces, pues estaban todos esos proyectos juntos, ¿no? Estaba el proyecto histórico, pero también estaba el literario y, bueno, la, siempre la cuestión de la situación de la mujer, que, que es otro de mis intereses. Cierra el libro un cuento que me parece extraordinario. Además, yo te lo oí leer una vez. Es una especie de um, gran polifonía lingüística de los acentos de la isla, de la forma de hablar. Es un cuento que se llama eh, Cuento en Viaje. Cuento en Camino. Cuento en, cuento en, camino. en camino. Cuento en Camino. Sí y que transcurre en una guagua, para los espectadores que no sepan lo que es la guagua, es un autobús, autobús. <laughs> eh, y hay varios personajes que empiezan a contar historias unos a otros. Y realmente antes te, te decía Raquel, hablaba de la tradición oral en uh -huh. tu literatura, esta es una especie de culminación ¿no? de esa tradición oral. ¿Cómo lo ves sí, tú? es una celebración de esa. Una celebración de esa tradición del cuento oral, de... sí, Yo creo que sí. Por eso quise que ese cuento, cerrar el libro, este, porque ese libro, Falsas Crónicas del Sur, es, es, un proyecto de historia oral, verdad, sí. de recuperación de la tradición oral. Y, y qué mejor lugar para la tradición oral que un carro público, ¿no? Donde se sí. juntan pasajeros y se cuentan sus vidas y sus intimidades. Entonces, yo recogí esa, esa situación tan puertorriqueña, tan caribeña del carro público, del transporte en común y del contarse cuentos en, en, y, y compartir eh, intimidades. A veces la gente te cuenta las cosas más increíbles en la guagua, ¿verdad? Eh, lo junté con otro proyecto literario que era un homenaje a Chaucer. Con los Canterbury Tales uh -huh. y toda esta tradición de los cuentos de viajeros que se da en muchas literaturas mundiales, ¿no? Este, donde siempre se juntan en algún lugar viajeros y comparten historias, relatos. Así que traté de juntar estas dos cosas en ese cuento y claro, cada personaje habla con su acento, con sus con particularidades lingüísticas, porque a mí me gusta mucho eso, ¿verdad? Trabajo mucho con el oído y eso debe ser por los orígenes de, de por mi formación, que hablábamos ahorita, ¿no? De, de mi padre trovador y que esa palabra oral está tan presente en mi trabajo. De eso es que voy a hablar un poco en la conferencia que voy a dar el, el, el jueves en City College. ¿Cómo no? Quería aludir a otro cuento que me interesó mucho de Falsas Crónicas del Sur. Se trata de la visita del de poeta peruano ah, sí. José Santos Chocano <laughs> sí. a Puerto sí. Rico. Sí. Y un cuento muy conmovedor porque en cierto sentido habla de lo que es la literatura. Y la poesía en pueblos muy pequeños, ¿no? Y um, quería preguntarte, bueno, ¿por qué escogiste a Chocano? ¿Y um, qué intentabas eh, tratar de representar? Eh, lo que podríamos decir, la lucha de este poeta que va con su manuscrito, pobrecito, los celos literarios también en los pueblos pequeños. En los pueblos pequeños y en los grandes, sí, también. Y los grandes <laughs> sí. Un poco la vida literaria en general, ¿verdad? Trabajar un poco con la vida literaria, las frustraciones de los escritores, los escritores vedettes y los escritores desconocidos, inéditos, que tratan de abrirse paso y entonces eh, el, la figura del triunfador se convierte en una figura eh, adversarial, ¿no? Una figura de un em enemigo. Este, pero escogí a Chocano porque Chocano fue el primer escritor profesional latinoamericano que hacía turnés y todo, ¿no? Sí. Este, me pareció entonces esa figura muy interesante. También porque en ese año en que visitó Chocano a Puerto Rico y que estuvo viajando por toda América Latina en 1913, eh, murió el papá de uno de nuestros grandes poetas puertorriqueños, Luis Pález Matos, don Vicente Palezanés, que también era un gran poeta guayamés. Y entonces a mí me pareció muy interesante, esto me lo contaron mi, mis contactos allí de tradición, oral en Guayama, que don Vicente Palés Anés haya muerto en el escenario la noche que se presentaba Santo Chocano y, y él en homenaje a Santo Chocano estaba recitando un poema de su inspiración de don Vicente que se llamaba El Cementerio entonces muere recitando El Cementerio <laughs> eso me pareció súper irónico yo siempre he sido muy amante de Palés Matos a quien le rindo homenaje mucho en los epígrafes de, de mis sí. libros este, y quise pues, trabajar con él, la figura de su padre con esta otra figura del escritor profesional Santo Chocano y entonces con este pobre escritor de provincia frustrado ¿no? que, que, que ve en la llegada de Santo Chocano su posibilidad para, para salir del anonimato y entonces está, como siempre, ese fin totalmente inesperado de lo que ocurre en el escenario: el ataque de Palezanés y después el pobre pierde su oportunidad que trata de recuperar, pero otra vez es derrotado. ¿no? Sí, ¿no? sí, 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 es pues, muy triste. <risa> <risa> este, pero así es la vida: ¿no? en el mundo de la literatura es un mundo de muchas frustraciones y de, mu de muchas pasiones ocultas, ¿verdad? Sí. Pero, verdad, verdad. Envidia, el ¿no? testigo, sí. <laughs> Tú eres muy aficionado al cine, lo has dicho muchas veces Sí, mm, mucho. Pero me parece que has incursionado al cine como autora pocas veces Que yo sepa, eh, haciendo el guión de La Gran Fiesta ¿Te importa hablar de la película o no quieres hablar eres de ella? Eres malvado <risas> <risas> Por aquí han pasado tantos directores de cine que siempre que hay un escritor Que también ha participado alguna vez en la película, se lo preguntamos Bueno, pues vamos Tenemos dos minutos para eso eh, no se acaba. Sobre la gran fiesta. La gran fiesta. Bueno, pues. Mmm, ¿Cómo te metes yo en creo eso? que es mi primera y mi última incursión en el cine como <laughs> guionista, como guionista, sí, porque sí. Como, como, como espectadora para siempre, que me encanta el cine. Este, Marco Surinaga me pide que trabaje con él en, en un guión. Él trae las ideas para el guión quería hacer algo de tipo histórico, recreación de la época de la, de la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico. Y entonces me envuelve en el proyecto, yo caigo así por debilidad, y, <risa> <risa> y entre ambos pues sacamos a flote el, el, el guión original de la gran fiesta, que luego sufrió muchos cambios para convertirse finalmente en el 86, en la película que ya ustedes habrán visto, que ya conocen. Este, pues mmm, no me arrepiento de haberlo hecho porque aprendí mucho del proceso de, de, de cómo escribir un guión y de lo que es el cine. Pero Raymond Chandler decía que cuando una película queda buena eh, acusan al, queda buena nadie se acuerda del guionista, pero cuando queda mala todo el mundo lo acusa. Entonces el trabajo de guionista es muy ingrato y por eso no me gusta porque uno no se, no se siente dueño y señor de su obra, sino que siempre es otro el que decide y uno aún así tiene que firmar el guión. En menos de un minuto, ¿algún proyecto entre manos ahora? Muchos, muchos, pero a ver si, si la enseñanza en City College me permite algún tiempo para hacerlo. Estoy terminando un libro de cuentos nuevo. Muy bien. Muchas gracias, Ana Lidia, por, por acompañarnos y nosotros solamente tenemos que decir que esperamos que estén de nuevo charlando con Cervantes con nosotros en el próximo programa. Hasta entonces. Y recuerden que los libros no muerden y los de Ana Lidia seguro que no.